Que son 17 años en la justicia, 10 años en Esquel, en Chubut, en el lugar que me enamoró, que es la fiscalía. Pasé tantas cosas, he visto crecer a mi familia, a mis hijos, y hoy la representación de cariño en esta transición con tanta gente realmente es muy emocionante y refuerza más el compromiso. Refuerza más el honor de poder desempeñar un rol que creo yo que hoy, con toda esta experiencia, voy a poder hacerlo de una manera, estoy en un momento más adecuado. Y obviamente aprendiendo mucho y con ganas de crecer. Y en una era distinta, Carlos, que bueno, vos también fuiste trabajando en la transición en lo que es juicios por jurados. Bueno, los juicios por jurado, la gran evolución que tuvo la violencia de género e incluso toda la transformación que fue rapidísimo de una prueba que estaba en papel y en planos, en filminas, y hoy pasó a ser toda digital con un montón de desafíos para probar y tuve la suerte de formarme y capacitarme en cada una de estas instancias. He recibido mensajes de acompañamiento, de apoyo, saludos de todas partes del país con profesionales que ya están hace años cumpliendo el rol y ofreciendo la experiencia, el acompañamiento. La verdad que estoy muy, muy contento, muy emocionado. ¿Ya hay conocimiento en qué causas va a estar llevando adelante? No, bueno, el rol, este rol tan lindo que hemos logrado con ustedes, en el que desde el Ministerio Público Fiscal podía comunicar aquello que hacíamos, hoy el rol de juez lleva un desafío totalmente distinto. El lugar al que invito a todos los ciudadanos es este, es la sala de audiencia. Hay una sola oportunidad en la que hablo, que es cuando estoy resolviendo acá. Así es mi caso y el de todos los jueces. Y ya no se puede después explicar o transmitir aquello que se dijo en la audiencia. Pero realmente es a la espera. No conozco qué es en lo que voy a trabajar, pero seguramente prensa de la oficina judicial lo comunicará.